había quien fuera a recogerla y es que arrancó oficialmente el nuevo servicio de recolección de basura. Desde las 5 de la mañana de este martes, 145 camiones iniciaron su recorrido en la ciudad, que quedó dividida en 4 zonas. Informamos con mucho gusto que están trabajando el día de hoy los 145 camiones recolectores que están comprometidos en contrato. Recordando que los 150, en la diferencia de los 5, son los que habrán de estar trabajando en los contenedores de la zona centro. Entonces, con gusto informamos que estamos trabajando con flotilla completa, atendiendo de manera puntual las 4 zonas de la ciudad. Seguimos atendiendo algunas quejas y retrasos que no pudimos solventar en estos días de preoperativo. Sin embargo, se nos ha autorizado por parte del presidente ampliar el horario del relleno sanitario hasta que logremos la estabilización del servicio. Vamos a estar trabajando hasta las 11 o 12 de la noche con el esfuerzo de los operadores para poder recuperar lo más pronto posible la regularidad del servicio, entendiéndose por tal las 3 recolecciones por semana. Las unidades comenzaron a circular durante este martes. Iniciaron los recorridos en las colonias que presentan un mayor rezago. También se destacó que los 5 camiones faltantes para completar el total de la flotilla que debe operar en la ciudad se van a estar reincorporando en el transcurso de la semana. Se calcula que en un alrededor de 2 meses se pueda regular ya todo el esquema que se tenía en la ciudad y que ha presentado un gran rezago. Es el tiempo que se han puesto como fecha para poder regularizar ya toda esta problemática. Pero a continuación le vamos a mostrar por qué día